¿Quién ganará la Serie Mundial de 2020? En el deporte no siempre el mejor equipo gana un campeonato y el béisbol de grandes ligas no escapa a esa realidad. ¿Cómo están mis amigos? Los saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. Bienvenidos. En una temporada corta de apenas 60 partidos, el club que se ajuste mejor a las condiciones extraordinarias de una competencia sin precedentes tendría mayores probabilidades de alzarse con el título. Lo irregular de la campaña, irónicamente, nivela la competencia. Veamos un ejemplo. En la Serie Mundial de 1990, los Rojos de Cincinnati protagonizaron una mayúscula sorpresa al barrer en 4 juegos a los superfavoritos Atléticos de Oakland. Los Escarlatas no eran necesariamente mejor que los Bombarderos de Oakland, con José Canseco, Mark McGwire y Ricky Henderson, entre otros. Sencillamente jugaron mejor en 4 partidos. En ese clásico de otoño, los Atléticos tuvieron un pobrísimo promedio colectivo de bateo de 207 y una media de envasamiento de 307. Los Rojos, por su parte, batearon para 317 y se envasaron al ritmo de 384. Canseco, quien durante la campaña regular descargó 37 jonrones y remolcó 101 carreras, en aquella serie bateó para apenas 0.83, un hit en 12 turnos. Esta temporada será como una serie mundial. Una carrera de 100 metros en lugar de un maratón en la que no hay lugar para errores o malos hábitos. Y es ahí donde los equipos gozan de la misma oportunidad para ganar. Y particularmente en una pelota que se ha ido transformando agresivamente en un juego cada vez más aburrido, predecible, imposible de disfrutar y gobernado por jugadores de dudosa estirpe y razonamiento. Este béisbol moderno domina el clásico slugger contemporáneo que sacrifica el contacto y la consistencia por un batazo contundente cada 20 turnos. Este tipo de bateador inmutable es fácil presa de cualquier serpentinero con control e idea y una de las principales razones por la cual el juego de pelota ha perdido brillo y ritmo. Tampoco ayuda a la creciente tendencia del uso del chip defensivo. Equipos como los Yankees, Dodgers, Bravos, Mellizos o Rays, considerados por muchos entre los favoritos para coronarse este año, están repletos de representantes del nuevo género de peloteros incorregibles. Me refiero a alineadores que descargan siempre el mismo swing, independientemente del lanzamiento o la cuenta, en busca de sacar la pelota del parque. Son tercos, jamás protegen el plato, no les importa poncharse y son fácil presa de los cambios defensivos. Por culpa de ellos, la ofensiva en el béisbol se limita cada vez más a 3 resultados presumibles: el ponche, la base por bola o el jonrón. Se trata de productos malignos que, como especies invasoras, están tragándose otras partes del juego como el toque de pelota, el robo de base o el hit and run. Como consecuencia, la pelota, ya de por sí lenta, ofrece menos acción, ya que más de un tercio de todas las apariciones en el plato no involucran a los fildeadores. Así las cosas, insisto, el equipo que mejor se ajuste a una temporada corta, en la que quizás la estrategia de la pelota chica sea la mejor ruta a seguir, será el campeón. Desde hace varios años, el béisbol viene tropezando con los ponches mientras se entorpece ante el dudoso encanto de los cuadrangulares. En 2007, los bateadores no pusieron la pelota en juego o pegaron cuadrangulares el 34% del tiempo. En abril de 2018, y por primera vez en la historia de las mayores, se registraron más ponches que hits, 6.656 versus 6.360. En la temporada de 2019 se conectaron 42.039 hits y se registraron 42.823 ponches en las grandes ligas, o sea, más ponches que hits.
Frank Robinson, cuyo magistral currículo incluye 586 jonrones, una triple corona de bateo, un premio al novato del año, los honores al jugador más valioso en ambas ligas y ser pionero como el primer manager afroamericano en la historia del béisbol, odiaba poncharse. Y dijo lo siguiente: un ponche es algo improductivo y no ayuda en absoluto al equipo. Probablemente me hubiera cortado las muñecas si me hubiera ponchado 100 veces al año, dijo en una ocasión Robinson, quien solo una vez alcanzó los 100 chocolates en 21 temporadas. Y ojo, esa transgresión ocurrió en su último turno al bate de la temporada de 1965. Hank Aaron, Ted Williams, Johnny Mize, Al Kaline y Billy Williams nunca masticaron la brisa más de 100 veces o 100 veces en una temporada. Willie Mays y Ernie Banks lo hicieron solo una vez, casi al final de sus respectivas carreras. El máximo total de ponches en una temporada de Stan Musial fue 46. Joe DiMaggio llegó a los 39 y Yogi Berra alcanzó 38. Esto tengo que repetirlo. El máximo total de ponches en una temporada de Stan Musial fue 46. Stan the Man. Joe DiMaggio, Yankee Clipper, llegó a los 39. Eso fue su máximo total en una temporada. Y Yogi Berra, 38. Increíble. Escuchen esta increíble estadística. A mediados de la campaña de 2017 y en menos de una semana, los Cachorros de Chicago se convirtieron en el primer equipo en los últimos 100 años que gana dos partidos a pesar de poncharse 17 veces en cada uno. Campeones en 2016 y repletos de jóvenes talentosos, pero indisciplinados en el plato, los Cubs son el reflejo del espíritu moderno del béisbol, en el que los grandes batazos le han ganado la batalla a la pelota chica o estratégica, y por ende el juego termina siendo más extenso y aburrido. El problema no descansa necesariamente en el tiempo de juego, sino en lo que ocurre durante el mismo, muy poco o casi nada. Cuatro elementos en contubernio están arruinando el deporte: pobre promedio ofensivo, demasiados jonrones, aunque no lo crean, un incremento sustancial en el número de doble plays y, por supuesto, los ponches. Y no es que los cuadrangulares sean dañinos, al contrario, son quizás el componente más atractivo del juego de pelota. El inconveniente descansa en lo siguiente: es el enfoque de los bateadores, quienes en su esfuerzo descontrolado por pegar grandes batazos terminan ponchándose, y es allí donde el juego se hace, como expliqué anteriormente, largo y aburrido, pues no ocurre nada. Ponches, ponches, ponches y de vez en cuando un gran batazo. Y con esto me despido de ustedes por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, no olvides, suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno. Gracias.